Bienvenidos correlones a este nuevo video. El día de hoy les traigo uno muy especial porque voy a hablarles del nuevo BMW M2 2023 que recién me acabo de enterar en los correos de Forza que es un coche diseñado en México por un mexicano. El ingeniero que diseñó este vehículo se llama José Casas y lo diseñó específicamente en San Luis Potosí. Y es una versión más voluminosa del clásico M2. Trae un motor de 6 cilindros en línea y la verdad es que es un coche fenomenal. Sin embargo, yo le hice varios ajustes. De hecho, he creado tres modificaciones de tuneo que quisiera que tú probaras. Dos modificaciones en tracción trasera y una modificación integral. La primera modificación la voy a llevar a prueba en este momento. Voy a seleccionar un tipo de competencia, un tipo de carrera con una vuelta rápida y vamos a ver qué tiempo marca. También le hice este maravilloso skin de Red Bull, de los correlones. Si lo quieres, ya está publicado en la comunidad. Si lo quieres buscar específicamente, escribes en el creador Romer Lorenzo en la galería de diseño y allí lo vas a conseguir. De igual manera, los tuneos. Entonces, como te venía hablando, si vemos las configuraciones que he creado de este coche, está la primera, que es como una categoría en clase A800, que es una clase un poco más lenta, más suave, tracción trasera, pero se comporta bastante bien. Es un coche muy estable, alcanza 300 kilómetros, a diferencia de la versión original de serie. Le puse un motor V8, ok, con biturbo, eso incrementa bastante el poder a 670 caballos de potencia. No parece mucho, pero es bastante equilibrado, lo que ayuda a que el coche se porte bien. Y como te digo, esta es una configuración básica para ir conociéndolo y disfrutarlo con una potencia regulada. La siguiente es una configuración que yo le puse Racing, porque es una configuración con un motor más poderoso, tiene 1270 caballos de potencia y con el sonido del motor te vas a dar cuenta del potencial que tiene. Alcanza casi 380 kilómetros. También es tracción trasera, pero este sí trae todo. Tiene mejoras de todo tipo: mejoras de freno, suspensión, las mejores gomas para que tengas el mejor agarre. Y la verdad que es un coche que se porta fenomenal. Y la última es la versión integral que usa el mismo motor Racing, pero con menos caballaje. Aún así, tiene más de 1100 caballos de potencia, que es bastante. Tiene asistencia aerodinámica en la trompa y en la parte posterior para ayudarlo a girar y es mucho más fácil de conducir. Lo único es que su velocidad punta es menor. Son 333 kilómetros aproximadamente en una recta pronunciada. Entonces, nos vamos con la configuración en clase A. Déjame sacarlo de la sombra para que lo veas mejor, para que puedas detallar el maravilloso skin. Al menos estoy yo bastante orgulloso del resultado de esta decoración. Ok, la carrera que te voy a recomendar es la carrera de velocidad en el reservorio que está muy cerca del Festival de Horizon México. Me parece que es idónea para probar el rendimiento de este coche y lo voy a probar con las tres configuraciones. Vamos a ver cuáles son los tiempos. Ok, revisamos los valores de dificultad. Sin asistencias de manejo, nada que nos pueda quitar el control total del coche. Ok, siendo un tracción trasera, recuerda que tenemos que calentar las gomas en la salida. Pero escuchen el sonido del motor que es fenomenal, sinceramente. Y en quinta marcha ya vamos superando los 250 kilómetros por hora. Para ser de clase A, como te digo, es bastante bueno. Vamos a ver cómo se porta en la primera curva. Ok, los frenos son un poquito largos, más propensos al bloqueo porque está usando los frenos de serie. Recuerda que al aumentar la potencia de un coche, los frenos de serie pierden eficacia. Pero aún así es bastante controlable, solo tienes que frenar con suavidad para controlarlo. Y tal vez tengas que trabajar un poco con las velocidades, pero la verdad es que lo que me encanta es la estabilidad que tiene este coche.
Y nos pegamos a la línea, a la trazada, desde adentro, hacia afuera, aceleramos a fondo. Bien. Vamos. Se mete muy bien en la curva, casi no se desliza, se mantiene pegado al asfalto, que eso es lo importante. También está usando las gomas de serie, eso también hay que agregarlo en el análisis. Si lo tratas bien, la verdad es que no tiene problemas de adherencia. Ok, vamos. Cruzamos la meta en 2 minutos 22 segundos, 993, casi 2 minutos 23. Vamos a ver cómo se porta con la configuración de Racing tracción trasera. Ok, vamos a cargar configuración. Siguiente. Ya sabes que para conseguir estas tres configuraciones solo tienes que en el buscador escribir mi nombre de usuario, Romer Lorenzo, como se ve allí pegado. Con Z, Romer Lorenzo, y te aparecen mis configuraciones. No solamente en este coche, sino en todos los coches que quieras ver. Si yo tengo alguna configuración almacenada, solo tienes que hacer ese método. En vez de escribir el código, pones en el creador mi nombre y te tiene que aparecer. Okay. Vámonos entonces con la configuración Racing. 1270 caballos, 1223 par newton por metro. Va de 0 a 100 en menos de 7 segundos. Es una monstruosidad. También tiene rines más ligeros. Ahí va. Este sí tiene todas las mejoras disponibles para que puedas controlarlo y sacarle la máxima velocidad que sea posible. Fíjense, ya vamos a más de 300 kilómetros en sexta marcha. Se porta demasiado bien, muy estable, tiene gomas slick. Miren los frenos, no se bloquean. Vamos. Bien. Muy buena curva. Por supuesto, al ser un tracción trasera siempre va a jugar un poquito, ¿no? Es decir, que hay que tener cierto cuidado también en las curvas lentas, porque va a tener la tendencia siempre la cola a deslizarse, por más y que tenga bastante estabilidad el coche. Entonces hay que estar atento. Regular el acelerador, como siempre te digo, que es la mejor recomendación que puedo darte si tú quieres dominar este tipo de coche, que sería lo ideal, porque el rendimiento que se consigue es, de verdad, bastante bueno. Upa. Uy, ahí se me fue un poco bien. Si abusas un poco de la presión al acelerador, el coche se va. Tiene mucho poder. Mucho poder en un chasis ligero. Por más que se ve voluptuoso el coche, la verdad es que no deja de ser un coche ligero. Entonces, vamos. Eso es. Estuvo interesante. Siento, fíjense, le sacamos casi 11 segundos al tiempo inicial. Casi 11 segundos de diferencia. Muy, muy bueno, muy bueno. Lo único es que siento que este coche de repente puede funcionar más en carreteras un poco más abiertas. Ahora nos vamos a cargar el siguiente tuneo, que en este caso es una configuración integral, es decir, tracción en las cuatro ruedas.
tiene el mismo motor, como ya te expliqué, un poquito de menos de caballaje, un poquito menos de velocidad, pero se controla muy fácil, mucho más fácil de conducir. Fíjate que el arranque es inmediato, la aceleración. No pierde tiempo calentando las gomas se calientan con la velocidad. Lo único que sí, fíjate que le ha costado más desarrollar velocidad punta y sin embargo no se queda atrás. Bien. Frenamos con anticipación. Uy, qué suavidad para girar. Esta es otra cosa que me llama muchísimo la atención de la marca BMW en este juego, que casi todos los coches se comportan bastante bien cuando los pasas a integral, cuando los pasas a tracción total. Son mucho más manejables que la versión trasera. Un poco curioso. Me gustaría poderle sacar más provecho a los tracción trasera, que fuesen más competitivos, más estables, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Pero aquí, con esta configuración, se conduce como un guante. A pesar de todo el poder que tiene. Tiene el mismo, casi el mismo poder que mi versión del Lamborghini SVJ. Y se siente más ligero en las curvas, ¿eh? Uy, aquí sí se me fue un poco. No pasa nada. Se incorpora. Muy bien. Tiempo. ¡Pumba! 2-8. 2-8. 212. Le ganó el tracción integral al tracción trasera de clase S1. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Tiene un desempeño similar y puede que un poco más veloz que el Lambo SVJ. Y para cerrar este video, hagamos una prueba de rendimiento. Voy a hacer la misma carrera con el Lamborghini SVJ en clase S1 y vamos a ver si podemos superar ese tiempo de 2 minutos 8 segundos. Está el SVJ listo para la acción. Miren qué belleza de coche, ¿eh? Este es uno de mis Lambos favoritos, sin duda. Upa, vamos, buen arranque y el sonido de ese V12 es uf, estupendo. Estoy viendo el desarrollo en el kilometraje de velocidad y es muy muy similar. Creo que un poco más rápido, un poco más. Pero lo que me encanta de este aventador es que es muy suave, es decir, no se desliza. Es muy difícil que pierda tracción. Ataca las curvas con mejor rendimiento, con más integridad. Upa, upa, upa. Ese sí es el problema de este aventador, que es muy ancho. Entonces tienes que calcular muy bien la entrada y la salida de cada curva para que no vayas a rozar los muros de contención. Pero como se pega tan bien. Qué buena salida, señor. Qué buena salida.
Aquí sí, aquí es donde se nota un poco el peso del coche. En algunas curvas, algunos giros sí se siente más pesado. Sigue siendo el rey. 2 minutos 4 segundos 888 milésimas. Recuerda que la configuración de esta aventadora SBJ está también guardada allí. Escribe mi nombre, Romer Lorenzo, en el creador y te va a aparecer esta configuración que de verdad en esta clase se comporta fenomenal. Le he sacado ya muchísimos campeonatos. Como conclusión, podemos definitivamente decir que nuestro querido BMW hecho en México es un coche bastante bueno. La verdad es que es muy interesante conducirlo, tiene un desempeño bastante bueno, considerando que hay muchos modelos de esta marca que de verdad no tienen esta capacidad y este rendimiento, probablemente porque está hecho en casa y sabemos lo que nos gusta. Así que, bueno, queda de parte tuya elegir cuál configuración es la más idónea para ti, la que mejor se adapta a tu estilo de conducción. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, correlones.